mucho, de verdad, Mark. Rápido, está ahí fuera. ¿Me puedes decir en qué consiste el regalo? Pues es una sorpresa, no quiero que lo veas todavía. ¿Qué habrá pasado con Laura? ¿Laura? ¿Laura quién? ¿Tu amiga Laura? Vale, Jugibugi, indícame el camino. ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha, venga, vamos! Mira, Jugibugi, esto es para la espalda. ¿Quieres un masaje? Que no me duele la espalda, qué pesado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¡Que me estás haciendo daño! ¡Vamos a por tu regalo ya, niño tonto! Muy buenas, chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y me habéis pillado que iba a beber agua, pero ahora Jugibugi no me deja beber agua y quiere que lo llevemos impacientemente al jardín para que me pueda hacer ese regalito, ¿verdad, Jugibugi? ¡Sí, claro! ¡Quiero darte un regalo! ¡Te va a gustar mucho, de verdad, Mark! ¡Rápido, está ahí fuera! Llévame contigo, que yo no tengo fuerzas para andar, estoy un poco débil. Buah, qué inútil que no puedas andar por ti mismo. Pero bueno, me pregunto dónde estará H4, ¿a ti te importa? A mí no me importa H4, además se ha ido arriba. A mí lo que me importa ahora mismo es darte tu regalito. Sí, estará durmiendo, es que es un dormilón. Bueno, ¿me puedes decir en qué consiste el regalo? Pues es una sorpresa, no quiero que lo veas todavía. Pero mira, tienes que llevarme a la piscina, yo te voy indicando dónde está, corre, está muy cerca. Vale, ¿sabes? Eres muy guapo. ¿Qué habrá pasado con Laura? ¿Laura? ¿Laura quién? ¿Tu amiga Laura? Sí, Laura. Pues Laura está ahora mismo comprando ropa. Me ha dejado ahí y se ha ido corriendo a comprar una ropa. Sí, ¿y por qué no nos ha dicho nada? ¿De que se iba a comprar o algo? ¿Porque se ha ido y ya está? Porque tenía mucha prisa y entonces me ha dejado en la casa, se ha ido corriendo porque había una oferta muy barata, estaba en rebajas y se ha ido. Tú tranquilo, luego te reunirás con ella. Esa risa no me ha gustado, pero me da igual. Vale, ¿por dónde estaría? Tienes que ir ahí, al final de la piscina. Vale. Uy, cuidado que no te caigas en la piscina. Bueno, Jugibugi, tú puedes... Mira, un azulejo de la piscina, está guay, ¿eh? Bueno, Jugibugi, ya he llegado a tu sitio. ¿Me puedes decir dónde está mi regalo? Tu regalo está justamente ahí detrás. Corre, asómame que yo lo vea. Vale, pero cuidado no te caigas, ¿vale? Un poco más, empújame más. Pero te vas a caer. ¡Allí está! ¡Corre! Mark, rápido, tenemos que ir fuera de la casa. Está justo en el parque, vamos los dos, rápido. Bueno, vale, vamos por aquí. ¿Deberíamos llamar ante H4? No, deja H4, vamos nosotros dos solo. Quiero que sea una sorpresa. Para H4. Bueno, vale. No, para ti, para H4 no. Bueno, sí, vale. Claro. Qué sospechoso, pero bueno, yo confío en ti, Jugibugi. ¡Claro que sí, yo soy tu amigo! ¡Venga, vamos fuera, rápido! Vale. Qué emocionado, ¿no? ¿Quieres darme el regalo ya? ¡Primero hay que encontrarlo! Vale, abrimos la puerta. Venga, Jugibugi, usa tus manitas. Ahora, abierta. Vale, Jugibugi, indícame el camino, ¿derecha o izquierda? ¡Derecha, venga, vamos! ¿Derecha? Vamos por allá. Jugibugi, ¿hemos llegado ya? Porque este sitio es muy amplio. Sí, creo que está por aquí cerca. Mira, donde está la casa de los gatos, por ahí creo que está. Vamos a mirar. Vale, pero mira esto antes. Son como máquinas para hacerte más fuerte. Esto podrías usarlo tú para... Uy, no llegas. Esto podrías usarlo tú para las piernas y así podrás andar tú solo. Porque ahora veo que no puedes andar. Pobrecito. Mira qué patitas están sueltas. Espera, te estás saliendo del plan. Teníamos que encontrar un regalo. No ponerme aquí a hacer la gimnasia. ¿Qué estás haciendo? Vale, pero que si te suelto en el suelo, ¿no puedes andar? Bueno, es verdad, estoy un poco sin fuerzas. Venga, vamos a centrarnos en el plan y vamos a buscar tu regalo, ¿vale? Vale. ¡Oh! Pero mira eso antes. Mira, Jugibugi, esto es para la espalda. ¿Quieres un masaje? Que no me duele la espalda, qué pesado. Déjame ya, vamos a buscar tu regalo. Ay, vale, no te pongas tan borde. Eres peor que Laura. Oh, pero mira esto. Esto sí que es para las piernas. Esto es como un remolino. Mira, Jugibugi, pruébalo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¡Que me estás haciendo daño! ¡Vamos a por tu regalo ya, niño tonto! ¿Tonto? ¿Pero por qué tonto? Ay, perdona, me he equivocado. Quería hacer niño guapo. Vamos a buscar tu regalo, por favor. Vale. Uy, ¿y esas patitas? Yo creo que necesitas descansar. Mira, quédate aquí un momentito. Qué guapo, ¿no? ¿Pero qué haces? ¡Quítame de aquí, que me estoy quemando las piernas, que está muy caliente el sillón! Vale, pues intenta andar tú solo. Ah, que no puedes. Venga, por favor, vamos a la zona de los gatos, que ahí está eso que tenemos que coger. Vale. Es un regalo, te va a gustar mucho. ¿Sí? Ah, pero mira, mira qué vistas tan bonitas. ¿Te gusta?
Mark, es un poco pesado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no te centras en lo que te estoy diciendo? ¡Que te voy a dar un regalo! ¡Venga, vamos! Pero es que se me olvida. Pero es que seguramente no me has preparado nada porque no puedes andar. Eres un inútil. ¡Que sí, que está por aquí! ¡Es que estoy muy débil y no puedo andar! Vale. ¡Uy! ¡Espera! A ver. Espera, asómame a lo de los gatos, que lo vea. Cuidado, a ver si hay un gato. ¡Espera, Mark! ¡No hay nadie! ¡A ver! ¡No, a ver, por este lado! Uy, perdón, te he dado. ¡Aquí! ¡No, no está aquí! ¡No, Mark! Ah. ¡Mark, ya recuerdo dónde está! ¡Tenemos que ir a la zona del árbol! ¿Zona del árbol? ¡Bajando las escaleras! ¡Corre, vamos! Ah, bueno. ¿Por casualidad no querías hacer más ejercicio? ¡No, no, por favor, más ejercicio no! Por favor, que estoy ya cansado. ¡Cansado yo! ¡Que estoy todo el día llevándote! A ese te tiro la basura. Ah, es broma. No te tiraría. Mark, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Tú sabes si H4 se ha convertido alguna vez en máscara plateada? Sí. En sus vídeos yo lo he visto, pero en persona no lo he visto. Pero yo creo que sí. Sí. En máscara plateada dorada. ¿Por qué? Maldita sea. Si se convierte en máscara plateada, no podré acabar con él. Necesito el arma letal. El regalo de este tonto es el arma especial. Vamos a por ella. Vale, vale, no pasa nada. Venga, vamos a por tu regalo. ¿Por qué querías saberlo? No, no, no te preocupes. No es por nada. Venga. Ah, bueno. Cuidado, no te vayas a caer. Venga, hay que bajar las escaleras. Corre, ve. Mira, aquí se puede meterla tranquilamente. ¿No te gusta? Vale. Ya sé la respuesta. Así que vamos, ¿bajamos estas escaleras? Sí, estas son, corre, vamos. Vale. Mira cómo se mueven tus brazos, son súper... Parece que no tienen huesos, mira. ¿Te duele, eh? Porque soy un muñeco. Ah, sí, es verdad. ¡Oh! ¡Mira, mira! Aquí hay agua. Aquí tienes para beber agüita. ¿No querías agua? Venga, ahora bebe. Uy, no hay agua. Esto está roto, necesito más agua. Corre, méteme en una piscina. Pero aquí no hay piscinas, ¿para qué quieres meterte en una piscina? No, no, para nada, es que me multiplico, pero él no lo sabe. Necesito entrar a la piscina y traer a mis hermanos y acabar con todos los hackers, jajajaja. Vale, vale, es igual. Vamos a comprar tu regalo y después nos metemos en la piscina en casa, ¿vale? Ah, vale, sí, la piscina está bien fresquita. Pero me he traído un bañador, así que te podrás bañar conmigo. Pero no me muerdas. Vale, venga, ¿sabes dónde está el regalo? No, lo sabes tú. En un árbol. Ah, ¿este árbol? ¿Este árbol? Sí, por aquí, corre. Entra ahí dentro y lo buscas. ¿Yo? Bueno, vale, te voy a dejar aquí un momentito, ¿vale? ¡Ya! Así ni nada, no me habrá estimado, ¿verdad? ¡Ya! Está lleno de árboles. Capaz de que me salte un pájaro o algo. ¡Boogie Boogie! ¿De verdad que está aquí? ¡Sí, está aquí! ¡Corre! ¡Está en el árbol, en el tronco! ¿Tronco? ¿Tronco? Vale, un tronco. ¡Quitad plantas! Esto de verdad está lleno de mosquitos. Me voy a poner enfermo, de verdad. Boogie Boogie no podría haberlo puesto en un sitio más fácil. Tronco. ¡Uy! Estoy recibiendo una energía súper poderosa. Son los chicos en los comentarios diciéndome dónde están. Vale. Acabo de usar la energía que me dijo H4. Y los chicos me están diciendo... no hay nada aquí. ¡Ah! ¡Aquí está! Vale. Parece una especie de caja. Nah, es broma. Vamos a hablar con Huggy Wuggy a ver qué es esto. Porque no parece ningún juguete. Casi me caigo. Vale, Huggy Wuggy, he encontrado tu cosa rara. ¿Esto qué es? ¡Este es el regalo, Mark! ¡Rápido! ¡Tienes que activarlo! ¿Activarlo? ¿Cómo? ¡Tienes que activarlo, rápido! ¡Ah, mira, aquí hay un botón rojo! ¡Ah!